Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión vamos a ver esta falseta tan guapa, tan flamenca y tan bonita que fue gracias a un suscriptor. Os voy a poner la petición que me hizo. Lo tengo aquí, suscriptor AngelisUli22, y dice: por favor, saca esa falseta, maestro, te sigo desde hace mucho tiempo, todo lo que sé es gracias a ti. Aunque nunca me haces caso, necesito esa falseta por el Día de Reyes, un saludo, maestro. Vi el enlace, me encantó, y quiero decir que no es que no os haga caso, es que a veces es muy difícil llevar el tema de los comentarios y todo esto, porque tendría que elegir entre o estar un día entero o dos días contestando comentarios o seguir haciendo material. Siempre digo, voy a dejarme un día para responder a los comentarios, para responder, pero siempre estoy trabajando, entonces me es casi imposible responder a todo el mundo. Cuando puedo, que veo que tengo un hueco y digo, venga, ahora es el momento, intento responder, porque respondo yo personalmente, no responde nadie, ni un robot, ni nada, respondo yo. Entonces, a lo que vamos, le digo, te tomo la palabra, pero para Reyes creo que es imposible. Gracias por la petición, un flamenco abrazo. Y bueno, AngelisUli22, muchísimas gracias por hacerme esta recomendación, porque la verdad que cuando escuché la falseta me encantó. Son las típicas falsetas que a mí me encantan, de corto alcance, pero con una flamenquería espectacular. Así que gracias a la petición de AngelisUli22, tenemos este tutorial, tenéis este tutorial y hemos aprendido esta falseta. Yo también tengo que estar agradecido porque no la sabía y me encanta. Así que vamos allá. Antes de empezar con la falseta, os quiero decir, como siempre, que tenéis a vuestra disposición unos cursos, un curso de guitarra. Ahora mismo tenéis 11 cursos que podéis pillar uno suelto, podéis pillar varios packs de 2, de 3, de 4. Si pilláis todos, os sale más de a mitad de precio. Y es un material de incalculable valor, la verdad. Es una flamencopedia que estoy haciendo palo por palo, donde explico muchos trucos, falsetas, soniquetes, recursos para baile, para cante. O sea, es una cosa espectacular. Os animo a que de verdad os informéis y os pilléis alguna de las masterclass, porque vais a flipar. También muy rápidamente deciros que os podéis hacer miembros del canal, donde por una suscripción mensual podéis optar a un material inédito, y ahí vais a tener acceso a mi biblioteca personal de estudio con masterclass de muchos guitarristas buenísimos, que es mi material con el que yo estudio, he estudiado y estudiaré, y os lo comparto para que vosotros también podáis pillar todos esos trucos de estos grandes maestros. Dicho esto, también os quiero decir las cuerdas que yo uso, porque muchos me lo preguntáis, y yo uso RC String Royal Classic. En la descripción del vídeo tenéis el enlace directo a la página web para que os deis vuelta. Yo uso el juego que pone Sonanta Light, me encantan. Luego hay unos packs, el Pro Pack, que te vienen el doble de bordones, 6 bordones y 3 primas, y a mí me resulta mucho más cómodo a la hora de cambiar las cuerdas. Y que no se os olvide, si alguno quiere una guitarra igual que esta o parecida, similar, que me llame. Aquí tenéis el número, tenéis el email y os ponéis en contacto conmigo. Sabéis que vais a tener garantía mía, garantía de la casa Conde, y se os van a hacer también las ofertas que se puedan hacer disponibles en el momento. Así que llamarme para todo esto y os contesto yo personalmente. Ahora sí, vamos con el tutorial. Bueno, que sepáis que el que quiera la tablatura, tenerla en formato físico o la tenéis así en grande, en la descripción del vídeo también os dejo el enlace para que os descarguéis la tablatura, además de tenerla en el propio vídeo este que va a aparecer abajo. Vamos a empezar a estructurar la falseta. Os tengo que decir que esta falseta consta de tres ideas. La primera idea es una melodía que la vamos a hacer con una voz media y luego la vamos a hacer con una voz más grave, pero básicamente va a ser el mismo soniquete y la misma melodía. La segunda idea es una alzapúa y la tercera idea es una frase final. Esta falseta entra en un tiempo muy poco habitual. Yo, para entender bien dónde entra, me lo marco de esta manera. Hago así, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punta acá. Después del 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirad, el primer soniquete hago así. 2, 1, 2, 3. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? 2, 1, 2, 3. Tacata, 6. Y después del 6 hago. O sea, doy un golpe y hago. Índice para arriba, índice para abajo. Y ahí lo dejo, ¿vale? O sea, ¿qué hago? Cuando tenéis esto asimilado, entramos en la falseta, mirad. Vamos
vamos a por la primera frase. ¿Veis? Muy fácil. Ponemos este mi, el mi de soleá. Y vamos a hacer pulgar índice, ¿eh? ¿Veis? Cuarta índice en la prima. Tercera índice, segunda. Y luego índice y... Mirad este detalle, cuando bajo hago... Aquí toco sin nada y después toco la prima, ¿eh? Como un pedal, como un apoyo, ¿eh? Toco prima y enseguida la tercera. O sea que hago... Y ahora... Muy importante aquí respetar estas posiciones, ¿vale? Sé que podríamos hacerlo así, de otras maneras, pero vamos a hacerlo de esta posición, que es la más efectiva. Mirad, después de esta frase, este dedo, el 2, ¿eh? Lo bajamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? 2 en la tercera, 4, y ahora 2, 4, 2 ligado, y tocamos el bajo, el traste 4 en la sexta. O sea que tendríamos... Hasta ahí tenemos, muy despacio. Ahora, y ahora vendría esta frase, mirad. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Hacemos 2, 4, 5, 2, 4 y el 5 lo adelantamos. Eso es un bloque, ¿vale? Ahora, la prima va acompañada de este, del 2 en la tercera, con el dedo 1. O sea que tendríamos esto. ¿Veis que no es...? Tenéis que asimilar dónde van las primas y los bordones para que quede bien. Mira. Hasta ahí. Asimilar eso, ¿no? Tres notas. Ahora, tocáis la prima y enseguida tocáis la tercera, ¿eh? Y ahora, ¿veis? 4 en la tercera y 5 en la cuarta. O sea que tendríamos y prima. Después de la cuarta aquí, la prima también, ¿eh? O sea que haríamos. Y ahora tocamos 3 aquí en la cuarta, sexta. Otra vez un poquito para atrás para que lo entendáis bien, mirad. Veis que al final hemos tocado el 2 aquí y la prima al aire. Ahí tendríamos la primera frase. Ahora, la segunda frase es igual, pero haciéndola por aquí, pero el soniquete es el mismo. O sea, hacemos... Vamos a explicar eso. Empezamos con el bordón al aire y pulgar índice, ¿eh? Hacemos... 4 aquí... ¿Veis esos dos puntitos que salen aquí encima del 2? Eso significa que vamos a aguantar un poquito más el tiempo, ¿eh? Que la nota es un poquito más larga, o sea que vamos a hacer así. ¿Eh? Que no haremos así, no. Haremos. ¿Veis? Aguantamos un poquito, ¿eh? Lo estoy exagerando para que sepáis dónde es, pero luego el tiempo hay que medirlo. ¿Veis que utilizo el pedal este? Y ahora hago. Meto la prima. Cuando llego aquí, que aguanto en el 2, después hago prima y sexta, rápido, chafao. ¿Eh? Sería. ¿Veis que en el 4 de la sexta, en el último 4 de la sexta, después meto la prima también? Mirad. Y ahora. ¿Ves? Esto es 0-2 en la quinta,
Luego vamos a hacer 0-2-0. Pero si os fijáis, cuando hago 0-2-0 también toco esta al aire, la prima, pero no lo hago a la vez, no hago así. Así no. No, hago. Hago el 0-2-0 y enseguida, en sincopado, hago, le meto la prima, mirad. A la vez, pero tampoco es, sino que es, ¿ves? Conforme hago, esta frase sería así, y otra vez tocamos el 4 en la sexta, o sea que tendríamos. Cero en la tercera, que es sol, sol, hacemos sol, sol, ¿eh? Tendríamos. Y ahora, 1-0 en la sexta, y ponemos este mi, y hacemos así, 2 en la cuarta, y la prima, y luego remataríamos así, que es tiro para arriba de aquí, con el índice y golpe aquí. Vamos a hacer la entera muy despacito, mirad. Voy a hacer las dos frases para que veáis cómo son iguales, pero hechas en distintos sitios. Mirad. Fácil, ponemos el dedo 3 aquí en la cuarta. Esta entra justo en el 2, en el 12, hace. Lo primero que tenemos que aprender, estos tres alzapúas, hacen así. Alzapúa desde la quinta, 4 aquí en la sexta, otra vez alzapúa, y ahora 2 en la quinta, y ponemos el 3 y hacemos alzapúa también. Y ahora. Después del último alzapúa, mirad. Hacemos 2-0. Y ahora. ¿Veis? Después del 2-0. 3-2-0 ligado, tirando para abajo. Con golpe y hacemos. Suba muy rápido, va. Va rápido, no hace. Sino que hace. Es mordente, mirad. Y enseguida. Tres veces esto. 3 ligado en la sexta y 0 en la quinta, 3 veces. Y ahora, sin quitar los dedos, vamos a hacer aquí, en la quinta. Mirad. Ahora, mirad. ¿Ves? Después de esto, que es
1-0 ligado en la quinta, tirando para abajo, hacemos. ¿Veis? 3-1-3 ligado en la sexta, ¿eh? Y 0 en la quinta. Y ahora, lo mismo que habíamos hecho aquí, pero lo hacemos en el traste 2. O sea que sería después de esto. Y ahora, ¿veis esto? 3 en la sexta, 1-3 ligado, luego 0 en la quinta, y ahora 3-1 ligado en la sexta y 3. Entera sería así. Claro, es que esta falseta tiene muchas cosas de compás muy diferentes a casi todas. Aunque parezca que es muy sencilla y tal, tiene unas cosas de compás que hay que estar muy pendiente si no te vas de compás rápido. Mirad, cuando terminamos en la última nota aquí, este 3 ha terminado en el número 7 del compás, no en el 6. O sea, no hacemos 6, 7, 8, 9, 10, no. 7, 8, 9, 10. O sea, tenéis que tener claro que esto es el 7. Cuando lo hagáis, yo tengo que hacer así siempre. 7, 8, 9, 10. Tengo que contar, ¿sabéis? Tengo que hacer 7, 8, 9, 10. O sea, lo que quiero deciros con esto es que yo estoy tocando tan tranquilo, no, yo no estoy contando 7, 8, 9, 10. Pero llega un momento, justo en esta falseta, que sí que tengo que hacer eso, porque si estoy tocando yo solo, me voy de compás, porque me creo que he acabado aquí en el 6. Entonces tiendo a hacer 7, 8, 9, 10. Y no, no, no. Esto hay que tener claro que termina en el 7, ¿eh? Yo estoy ahí. Cabeza hago 7, 8, 9, 10, ¿eh? 7, 8, 9, 10 y ya meto la otra frase. Entonces, justo para hacer un pequeño adorno, pues cuando hago 7, 8, 9, 10, en el 9, 10 ya hago 9, 10, ¿eh? 9, 10 y 9, 10 y ahí hago. Ya meto la frase siguiente. Vamos a ver la frase siguiente. Ponemos la cejillita aquí al 2 y vamos a empezar en la sexta, 4-5 ligado, y bajamos el pulgar aquí al 2, en la quinta, y ya vamos a empezar a jugar en la cuarta, 3-2 ligado, tocamos 5 y otra vez 3-2 ligado, y ese soniquete, el 5 y 3-2 ligado en la quinta y 5 aquí en la sexta y 3 aquí. Vamos hasta ahí, mira. Como veis en la tablatura, está separado por bloques, por tres bloques, ¿eh? El primer bloque es, pues cada acorde, hacemos esto. Ahora el otro bloque es... que es ya cuando pasamos aquí al 1, Mirad. Otro bloque. Aquí tenemos que poner este acorde directamente, el sol. Para que os salga bien tenéis que hacer así. ¿Veis que enseguida abajo? Y ahora, cuando he tocado sexta, quinta y cuarta, este dedo baja aquí. Este no lo quitamos, en ningún momento. Os lo voy a enumerar, mirad. Bajamos. Ahora, 2-0 ligado en la cuarta. Tocamos el 3. Y otra vez 2-0. En la quinta lo mismo, 3. 2-0 ligado. Ahora, este dedo que lo tenemos aquí. 3 en la sexta y de aquí pasamos al 1. Frase por frase, mirad.
¿Veis? Aquí en la quinta, ¿eh? O sea, queríamos... Ya lo he puesto y ahora hago para abajo. ¿Veis? Después de tocar la sexta, bajo. Toco las tres para abajo. Cuando estoy al aire, hago dos, tres ligados. Luego la tercera al aire. Y ahora, dos, uno, cero ligado en la tercera. Y luego uno, cero ligado. Toco arriba la cuarta en el traste 3 y la sexta. O sea que sería esto. Tacatán pram, quiere decir que la última nota termina en el número 6 del compás, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Mirad. 6, 7, 8, 9, 10. Yo ahí he metido un cierre, porque está claro que antes de empezar la falseta y al final tengo que hacer algo para no empezar así súper seco. Pero bueno, son variaciones que os puedo explicar también. Mirad, el cierre que he hecho es el más sencillo que hay, que hacemos así, después de... Luego me he ido aquí, este acorde, que suena muy bonito aquí. Que pensar que este dedo tiene que irse al traste 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi. Y ahí fabricamos este, le ponemos aquí en el 9 y este en el 10. Y ahí pues hecho. O sea que después de aquí, 6, si hago. ¿Ves que pego un golpe? Recojo y lanzo, o sea. Luego rasgueo, el rasgueo, pues veis lo que hago, de arrastre, con todos, con los cuatro, empiezo con este, con el meñique, pero así arrastrando, y la última recoge, O sea que lo que hago es, rasgueo así, después meto el fa, luego hago 3, 2, 1, y el 7, 8, 9, 10 aquí. Con rasgueo de 3, hago así. Empieza el pulgar para arriba, luego este y este, y así todo el rato. Y termina para arriba, Empieza para arriba. Las variaciones que he hecho al principio os las voy a explicar de una manera muy sencilla, aunque es bastante difícil de ejecutar alguna más que otra, pero es muy fácil. Yo he hecho así, ¿qué es eso? Pues muy fácil, hacemos así, 2, 1, 2, 3, tacatan, índice para arriba, para abajo y para arriba, y meto el golpe, ¿veis? Cuando bajo el índice, pego el golpe, mirad. Y ahora hago esta frase. Las notas serían así. En la cuarta, 1, 3 ligado. Después 0 en la tercera. 2, 0 ligado. Toco otra vez la cuarta aquí en el 3 y la sexta. Sería... juego. Muy despacito y lo sacáis, mirad. Y ahora hago. Voy al 4,
¿vale? Para que suene así un poco más... Lo más normal es irte al 3, hacer así. Pero yo hago... ¿Veis? No es lo mismo aquí. ¿Qué? Suena un poquito aumentado. Yo en este caso le doy un poquito sutil para que no suene ahí... ¿Vale? Como es el principio tampoco. Entonces hacemos... Esta frase hay que tener mucha velocidad para hacerla. Si veis que no sale, no os comáis la cabeza, porque esto lo estoy haciendo yo aquí, que a mí me cuesta hacerlo también, pero bueno, yo tengo la opción de repetir si me sale mal. A lo mejor en directo, si veo que no estoy muy tal, me la ahorraría. Si veo que estoy muy bien y la tengo muy practicada, la he practicado antes a lo mejor en el camerino o lo que sea, y veo que la tengo bien fresca, la hago. Si no, hago otra cosa más sencilla. Esta frase hace así. Mucho truco aquí. Esta es la última, la que falla siempre es la última. Porque hay que subir muy rápido de la cuarta a la sexta. Hay que hacer así. ¿Eh? Rápido. Yo os aconsejo que os miréis esta mano, ¿vale? Para ver lo que estáis haciendo. Atinar mejor al principio, miraros el dedo cuando lo hagáis, para que con la vista también sabéis dónde tenéis que hacer para no quedaros por aquí. Entonces sería... Voy a tocar toda la falseta muy despacito para que la entendáis, ¿vale? Y la podéis hacer conmigo. Después os dejo el estudio interactivo con el compás detrás para que podáis aprenderla bien. Mirad, vamos allá, hacemos... Pues flamencos, ahí tenéis la falsetita esta, que la verdad que para mí es una pasada de falseta. Voy a subir una colección de falsetas por esta tonalidad para que podamos tener ahí muchos recursos, y la verdad que suena muy flamenco y es obligado saberse esto, porque no sabes cuándo te va a tocar acompañar a alguien por ahí y siempre te quedas como, ¿y ahora qué falseta meto, no? Pues voy a sacar una tirada de falsetas de este estilo para que disfrutemos muchísimo del flamenco. Y como siempre digo, la verdad que tomaros la guitarra para pasarlo bien. No sufráis con la guitarra, no desesperéis, que todo llega. Tenéis que estar practicando siempre. No os paséis tampoco, porque os podéis llevar a lesiones. Hacerlo con tranquilidad y poco a poco, que todo va a llegar. Os doy muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, y nos vemos en próximos tutoriales. Os mando un flamenco abrazo de corazón muy grande. ¡Ole! Thank you.
Thank you.